Bueno, pues el motivo de hacer la exposición aquí al Vasco, o sea, a Sierra, mi amigo, y yo creo que siempre que he venido aquí me ha gustado la decoración que tiene, que es muy barroca, es con sus cabidones, con su ladrillo de barro antiguo, y la verdad es que para mis cuadros yo creo que le va más bien estos cuadros que los que tenía, pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Tener los cuadros de mi amigo Manuel en casa pues me va a aportar esta luminosidad, que por ejemplo aquí detrás tenemos este cuadro de la Maestranza, que da un color muy aceptable a lo que es mi casa, y los cuadros me parecen maravillosos. Me parece un trabajo sensacional, un trabajo de chinos, aunque sea de Villarreal, porque para pintar, por ejemplo, el que tenemos aquí detrás, que es el que se ve, vamos, esto ahora tiene que costar meses o un año. Pues el restaurante aporta a Villarreal pues el género que traemos de nuestros mares, que es diferente que el del mar Mediterráneo, y aparte nuestra gran carne y nuestros gran postres. Mis próximas realizaciones es hacer unos murales a razón de unos 7 cuadros, juntarlos todos. Poner un Guernica, digamos, pero mezclando dentro del Guernica, un gran cuadro, mezclar algo también de chaquetas y toreros. Eso es lo que me aporta ahora en las nuevas exposiciones, que estoy pensando en hacerlas ahora en agosto. Sí, mis próximos proyectos son del 3 de agosto al 16 de agosto en el Grau de Castellón, en el edificio Muruno, el portuario, una sala de 300 y pico de metros que, vamos, tengo una ilusión enorme porque allí puedo hacer dos murales grandísimos. Sí, el exponer aquí en Villarreal a mí me satisface porque ya hacía un par de años que no he hecho ninguna exposición, porque he hecho dos en el casino, y la verdad es que tenía ganas de hacer alguna en algún restaurante, en algún sitio, porque es que estoy comprobando que, tal como he hecho en Francia, en los buenos restaurantes, como en el restaurante Rafael de Castellón, como en la Requina de Castellón, que es amigo también de Asier, Modesto, y eso, yo veo que la gente se relaja mucho a la hora de ir a cenar o ir a comer, y me llaman, y la verdad es que estoy muy contento.
Jo dels quadres opine que tenen molt de treball, moltes hores de treball i són molt bonics. Hi ha que apreciar tot el treball que està fet. Bueno, pues desde luego es una temática que a mí me agrada especialmente, como aficionado también a los bous, ¿no? Pero Manolo es de una sensibilidad especial para intentar hacer esta exposición de un tema que puede ser debatido pues, de una sensibilidad especial, como ha dicho, ¿no? Para que pueda agradar a todo el público. Yo creo que hay un trabajo interesantísimo detrás de él, que han ido mejorando de una manera impresionante en los últimos años, ¿eh? Impresionante, porque recuerde los primeros cuadros de él, que ya eran impresionantes por el tamaño y por el colorido que tenían, pero en estos momentos, desde luego, es... Felicito al señor alcalde, a todos los... a la reina, a las esteras, a todo público que viene aquí. También quería yo explicar también un poco de que mi mujer el otro día me estaba diciendo que había hecho bastantes cuadros y yo ahora cada cuadro que termino digo, es el primero que hago, porque cada vez me gustan más, o sea que...